Era una época en que yo recién empezaba a pasar música como DJ, así sí. El 2000, 2001 acá en Buenos Aires, que fue, me lancé, dije un día me invita Pángaro, me dice, ¿qué quieres hacer? Me voy a cantar, ¿quieres mostrar? Así, yo hacía fotos, videos, entonces me le dije, no, invítame a pasar música. Entonces empecé a andar en todos estos reductos porteños. ¿No tenías un ciclo en la calle Cerrito? Sí, junto con Rudy y Leandro Fresco hicimos unos ciclos muy underground, en un local más underground todavía. En un lugar, una discoteca que hay de los 80s abandonada, llamada Experiment. Ajá. Que era un after hour. Que era un after hour. Bueno, está mi amigo acá, Rudy Martínez. Sí, por favor, le quería esperar para hacer la presentación formal. Gracias. No. Te contaba que Rudy con su banda Adicta, él también me invitó a cantar en un pedacito o a hablar, no me acuerdo. No, cantaste. ¿Y está en un disco eso? El miedo, hay una canción que se llama Ocaso y al final tiene un diálogo con Toto muy divertido. Ah, mira. Y después en un EP que se llama Tu Mal hay una canción que Ceci canta el estribillo. Que se llama así que también participé con se Adicta. Puede hacer un EP de los featuring. Claro, Cecilia Menabar. Ceci tiene su propio álbum. Bueno, de hecho, o sea, datos que no le importan a nadie, que me acuerdo. Hace un montón de años nos cruzamos porque ustedes tocaban con Adicta y yo trabajaba con los, en ese momento, con los de Marco Electronic Project, en un festival en donde era Interama, muy raro. Que casi nos quedamos electrocutados, ese. Usted, no sé, era todo muy raro, no había ido gente, estábamos las bandas y los managers y eran distancias largas, pero estuvo buenísimo, o sea, como experiencia estuvo fue muy, bueno. ¿No? Muy buena. Bueno, ustedes juntos estuvieron, Alto Gamet, Audio Perú y Cecilia pasando música en la Trastienda en septiembre. Sí, que en realidad fuimos como los primeros en estar. Casa del Puente arrancó con su sede en Mar del Plata. Yo en realidad entré a trabajar como productora y como DJ y así, de organizando eventos con Pedro Moscusa. Sí. Que él es el fundador del sello y, bueno, está la cabeza de este sello, que yo diría que junto con Geyser, Discos, ¿no? Son como los más de vanguardia en este momento. Sí, pero Casa del Puente está desde 2003, más bueno, o este menos. Año se cumplen 15 años de Casa del Puente, así que estamos organizando una mega fiesta, evento, porque el catálogo no solo ahora de este sello que trabajamos, bueno, Rudy entró como Casa del Puente 2, como Audio Perú, no era su primer disco Audio Perú, pero sí era el primero para Casa del Puente, que se llamaba Viviendas Paraíso. Re loco. Creo que fue el primer artista que no era Alto Gamet que fichaban, digamos. Claro. Sí. Y de hecho vos hiciste dos compilados. En 2003, Casa Disco 1. Y después yo voy a compartir todos estos links para que puedan escuchar, comprar, descargar, etcétera, en las redes sociales del programa. Y después con Pedro compilaron Casa Arena, que fue en 2005. Sí, tal cual, también entró Emisor como artista de Casa del Puente. Era una época en que yo recién empezaba a pasar música como DJ, así el 2000, 2001 acá en Buenos Aires, que fue, me lancé, dije un día me invita Pángaro, me dice, ¿qué quieres hacer? Me voy a cantar, ¿quieres mostrar? Así, yo hacía fotos, videos, entonces le dije, no, invítame a pasar música. Entonces empecé a andar en todos estos reductos porteños. ¿No tenías un ciclo en la calle Cerrito? Sí, bueno, estuve una vez, no me acuerdo de lo que sonaba. Tarde estándar. Sí, junto con Rudy y Leandro Fresco hicimos unos ciclos muy underground, en un local más underground todavía. Que eran, dijimos, ¿por qué no hacemos algo los domingos temprano? Tipo 8 de la noche. Y ahí nace Tarde Estándar, se llamaba. ¿Tarde Estándar? Sí, los domingos. ¿Y dónde lo hacían ese? En un lugar que se llamó, una discoteca que hay de los 80s abandonada, llamada Experiment. Que era un after hour. Y una vez me invitaron a tocar y dijimos, pero acá hay que hacer algo bueno. Y copamos el lugar. Copar espacios, claro. Y la verdad que tocaron todos. Fue un ciclo increíble. Sí. Hasta el Closer Music tocó, así que imagínate. Bien. Justo tengo un tema acá en la hoja de ruta que se llama Ro. ¿Se pronuncia o se pronuncia Rau? Ro como el formato de fotografía. Después vamos a hablar de la faceta de fotógrafa, de videasta, de conductora de programas de fotografía. Estuve viendo unos en YouTube muy flasheros. Ya te voy a contar. Audio Perú, del disco I'm Your... Si te gustó esta nota, podés colaborar para que el canal siga creciendo. Las opciones para donar son Cafecito App, Mercado Pago y PayPal. En la descripción te comparto los enlaces para que elijas la mejor opción. Si le das me gusta y compartís este video, también me estás ayudando. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita. Así te enterarás cuando suba nuevos videos o realice entrevistas en vivo. Muchas gracias.